a 15 minutos caminando a la casa. Bueno, me encuentro con todo esto que está súper lindo. Hoy llevamos casi un mes de viaje, donde hemos escalado por todos lados. Hemos estado escalando mucho en Santa Línea, que es donde teníamos varios de los proyectos. Hemos ido a Margalef, a Brucha, a Tisulia, entre otros lugares que hemos ido conociendo. Está lleno de sectores por acá. Y uno de los lugares donde más hemos estado escalando era en Santa Línea, en la cueva, ya que ahí tenía varios proyectos en mente que quería hacer. La cueva de Santa Línea, que es un sector increíble, uno de los que más me ha gustado en todo el viaje. Hay una cantidad de rutas difíciles, vías largas, hay también cortas, de todo, pero la verdad es que el ambiente que se genera ahí, los movimientos de las rutas, todo es increíble, increíble. Me gusta mucho escalar en ese lugar porque las rutas me mantienen motivado. Y el lugar es muy rico, es perfecto para escalar. Para este viaje vine con algún objetivo en mente, algunas rutas específicas que quería probar, pero igualmente tenía planes de probar todo lo que pudiera. Uno de mis objetivos era hacer el rollito de Charma y la favelita. Eran dos rutas que había probado en el viaje 2019, que no las pude hacer ese viaje, le di a cada una dos intentos. Estuvimos solamente dos días ese viaje en la cueva, entonces bueno, faltó un poquito de tiempo quizás para poder hacerlas, y partí por la que más creía posible, que era rollito Charma, que lo hice el primer día que fuimos a Roca. Nuestro primer día en Roca fue ir a la cueva. No me acordaba mucho y le di un pegue reconociendo los movimientos, me lo aprendí rápido, se me dieron cómodo. La vía es más que nada un paso muy duro en la mitad y luego resistir hasta la cadena. La ruta consistía, bueno, en un entrano muy difícil, luego algunos pasos largos, algún empotre, algunos descansos. Luego tiene unos movimientos en regleta en una parte súper desplomada de la ruta, para llegar a un reposo con una rodilla, un reposo no muy bueno la verdad, para luego de eso salir y hacer un dinámico súper largo a una pinza, que es el paso más duro de la ruta. Luego ya no son pasos muy difíciles, pero vas un poco cansado. Igual puedes meter una rodilla para descansar y de ahí son pasos un poco largos en agarres buenos hasta llegar a la cadena. Así que bueno, súper contento por haber hecho esa ruta rápido igual. Y luego ya me fui súper motivado a intentar la favelita, que es un 8C. Es una ruta bastante más larga y de mucha más resistencia. Los pasos de la ruta al principio no son muy difíciles, hasta llegar a un pequeño crux, que yo hacía un paso súper largo en donde tenía que rebotar tres veces la mano. Tomaba una pinza invertida, tomaba otra pinza, subía los pies, tomaba un romo, subía los pies nuevamente, iba largo a un agarre muy bueno, en donde ya habías pasado como ese pequeño crux del principio. Luego venían dos pinzas buenas, vas largo, pasos largos, en realidad agarré noto muy malo, hasta llegar a un invertido, en donde sí había que ir bien tenso,
para luego llegar a otros agarres buenos y ahí podías reposar un poco. De ahí venía una sección no muy difícil, que había que ir un poco concentrado de los pies y ya tenías un descanso con una rodilla. Vamos. Que ponías la rodilla, podías descansar bien, y en esa parte era el último descanso que tenías antes de hacer el crux. Entonces trataba de recuperarme lo mejor posible y bueno, chapaba una cinta, me devolvía un poquito el descanso para luego de salir de ese descanso ir directamente al crux y no chapar entre medio. Entonces bueno, me acuerdo que se me cansaba mucho la pierna en ese empotre, entonces cuando fui a hacer el pegue de encadene decidí como no descansar tanto ahí como lo hacía antes. Y creo que sirvió. Luego ahí viene el crux, que es salir de ese descanso. Son pasos no tan difíciles, pero que te cansan un poquito. Donde vas con derecha a un cruce, colocas un talón. Me acuerdo que en una parte me caí chapando esa cinta, se me fue el talón, no me di cuenta. Y bueno, me caí con la cuerda en la mano, pero no pasa nada. Luego tomas un video raro, un agarre lateral, un agujero bueno. Cruzas a un trideo que te caen estos tres dedos y vas a un hombro donde chapas. Dale. Y ahí ya viene lo duro duro, que es tomar un rebote para luego ir a un cubo. Yo hacía un cambio de pie, cruzaba un talón, tomaba el cubito, la regleta donde siempre me caía, luego el trideo y ya vas a una buena. Luego de eso es aguantar la ruta hasta el final en pasos de agarres no tan buenos, pero bueno, tampoco eran malos, pero ya vas cansado, eso era lo difícil al final. No. Dale. Dale. Dale, Benja, vamos. 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 Dale. Dale. Que creí que tal vez no me iba a salir tan fácil y que tal vez que no me iba a salir incluso, pero no sé, un día un pegue motivado, calenté un poquitito, llegué a la cueva temprano, tenía sombrita y al primer pegue de ese día la pude encadenar.
ahí sentí como, ¡buah! Pasé el crux y bueno, viene una parte un poco fácil, tiene un descanso bueno luego, y luego son pasos que igual te pueden botar, hay unos pasos lanzados, hay unos trilleos que son bien precisos, hay que llegar a un video súper largo luego, para luego de eso ir a un invertido bien arriba, que no es malo, pero vas de muy abajo. Y son agarres, no son malos, pero son en una parte que está desplomada, son pasos largos y pies que no son tan buenos. Entonces hay que ir sí o sí súper concentrado en toda la ruta para poder encadenarla. Y eso.